Últimamente veo mucha gente yendo a la pista levantándose de las maneras más locas, así que hice este pequeño tutorial que te ayudará la próxima vez que vayas a patinar y, si por alguna razón te caes, te puedas levantar. Lo primero es que, si te vas a caer, puedes salvarla haciéndote bolita así, de esta manera. Tienes que saber que caerse es el pan de todos los días cuando vas a patinar y tienes que aprender a hacerlo bien, entonces mi recomendación es que hagas estos carritos para que vayas agarrando confianza y te dejes caer de ladito, así como lo vas a ver. Entonces, cuando llegues a caerte, lo importante es, primero, que no busques la ayuda de nadie porque se pueden caer ambos dos. Y lo segundo es que no busques levantarte agarrándote del hielo. Lo más importante para tu seguridad es mantener las manos siempre, siempre, siempre fuera del hielo. Así que si te caes, levanta las manos. Para levantarte sin poner las manos en el hielo, lo que vas a hacer es que primero vas a buscar hincarte y luego levantar una pierna, la otra y subir. Si no puedes hacer esto, puedes recargarte en tu rodilla. Cuéntame qué más te gustaría aprender estas vacaciones de invierno. Recuerda que en mi canal tengo muchos videos donde explico cómo patinar, cómo frenar, cómo caer y todas estas habilidades básicas que necesitas para ir a patinar a la pista. Y cuéntame qué vas a aprender o qué vas a practicar en estas vacaciones de invierno y también si abrieron una pista cerca de ti. No se te olvide darle like, comentar y suscribirte. Y bueno, también me puedes seguir en Instagram, donde pongo cosas sobre mi día a día. Y no te olvides de unirte a nuestra enorme comunidad en TikTok, donde pongo videos más sencillos, pero más seguido.